Un momento. Vienen hacia aquí. Ahí están. ¿Cómo quieres hacerlo? Lo único que tiene que hacer es vigilar al prisionero. ¿Por qué cojones tarda tanto, eh? Dino, deja de provocar al detective y baja aquí. Lo que tengo no hay mucho que se pueda hacer. Voy a tener que salir a tiros y ya está. ¿Quién anda ahí? Ninguno tiene ninguna granada, joder. Nick, ¿tienes alguna bomba? A lo bestia, ¿eh? Bueno, cumple su cometido. Lo siento por quien tenga que limpiar luego. Ojalá Des diera el visto bueno a misiones puntuales para ayudar a humanos. A veces, un poco de ayuda sirve de mucho. Esta puerta está estropeada. Déjame ver si puedo abrirla. Falta poco, ya está. Es mucho más fácil de hacer cuando la cerradura no está al otro lado. He visto a alguien. Historias asombrosamente alucinantes. Qué pasada de portada, joder. Más 5 en puntos de acción. Hace gracia a la mujer de la izquierda. El hombre que pudo parar el tiempo. ¿Qué tal vas, Nick? ¿Quién construyó este refugio? ¿Un monitor de fitness? No deberías esconderte. Es un acto de cobardía. ¡Tú! ¡A por ellos, idiota! Está bastante bien. Luego lo de ganar. Ahora mismo Deacon es como una deidad omnipresente. Le puedo oír todo el rato, pero está sentado de culo en la entrada de este sitio. Flaco Malone y sus chicos nos están esperando en algún sitio. El nombre es irónico, pero no te dejes engañar. Es peligroso. Vale, ya está. Pero oigo pasos grandes y gordos al otro lado. Cuando crucemos la puerta, prepárate para cualquier cosa. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que cuando cruce la puerta, Deacon aparecerá de pie o aparecerá en el suelo tirado? Vamos a ver. ¡Nicky! ¿Qué estás haciendo? Entras en mi casa, disparas a mis chicos. ¿Tienes idea de cuánto me esto? No estaría aquí si no fuera por tu amiguita la Lianta, flaco. Deberías decirle que escriba a casa más a menudo. Oh, pobre Valentine. ¿Te avergüenza que una chica te haya dado una paliza? Volveré corriendo a casa con papi, ¿no? Deberías haber pasado del tema, Nicky. Esto no es el antiguo barrio. En este refugio yo soy el rey, ¿me oyes? Y no voy a permitir que un gilipollas nos cierre el chiringuito ahora que estamos en marcha. Te dije que deberíamos haberlo matado, pero tuviste que ponerte sentimental. Todas esas chorradas sobre los viejos tiempos. Darla, yo me ocupo de esto. El flaco Malone siempre tiene todo bajo control. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hace este tío aquí, eh? Valentine lo habría traído para que acabe con todos nosotros. El flaco no te conviene, Darla. Si le metes un balazo, quizá te deje marchar. Vaya, eres un chico muy malo, ¿no? Lo siento, nene, pero lo nuestro se acabó. Y tú también. ¡Furcia traidora! No volveré a fiarme de unas piernas bonitas. Tenemos a... Tenemos a darla de nuestra parte ahora. Ups.
nada que decir, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué coño ha pasado? Estoy subiendo niveles como un loco. Hostias, esto es un bug. Madre mía, qué pedazo de bug. Madre del amor hermoso, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Te has quedado sin palabras? Tío, que esto no para de subir la experiencia. O sea, por lo visto Darla se ha cargado al flaco Malone, ella, justo cuando yo he muerto. Y se ha escuchado el sonido este de cuando te dan experiencia. Pero joder, ha cargado automáticamente y esto sigue ahí dándome... ¡Estoy hablando! Experiencia mientras a Darla se le va la pinza. Madre mía. La versión de PS4 tiene más fallos. Es un puñetero colador de bugs. O sea, yo no he visto más bugs que en ninguna otra versión de yo qué sé. Yo tengo la versión de PC. Mira, ha parado en 7000 y pico de experiencia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué he subido como no sé cuántos niveles ahí? No tengo ni idea. No sé si he subido de niveles. No sé si contaba por... Yo qué sé, no sé. En fin. Yo me escondo y que Darla haga lo que tenga que hacer. Lo he dejado en el suelo. ¿Cómo lo llevas, Deacon? Me ha dado un montón de experiencia, pero creo que seguimos igual. O sea, no ha subido niveles. Ha sido un bug tontísimo, pero me alegro que por lo menos no me haya roto el tema de los niveles. Pues espero. A ver, nivel 13. Todavía no podemos darle a eso de líder local 2, porque pide nivel 14. Pero podemos darle otra cosilla. Voy a darle a esto. Sí. Gracias por liberarme. ¿Me vas a decir cómo supiste dónde encontrarme? Pocos conocían mi paradero. Hombre, ya estás de pie, Deacon. Me alegro. Tu secretaria, Ellie, ella me envía. ¿De verdad? Debería subirle el sueldo. Oye, mencionaste algo sobre tu hijo, Sean, y su desaparición. Quiero que vengas a mi oficina en Diamond City. Dame todos los detalles. Además, creo que te has ganado la ocasión de sentarte y aclarar tus ideas. Gracias, Nick. Te veo en Diamond City. Llevamos viajando un tiempo. Esperaba poder hablar un momento contigo. Ahora es buen momento. Estoy acostumbrado a ir por mi cuenta, pero reconozco que trabajar contigo me hace pensar en lo que me he estado perdiendo. Tener a alguien que cuide de ti es... agradable. Sobre todo porque uno no sabe dónde se oculta el... instituto. No te me pongas sentimental. Oh, iba a contarte lo de mi primera mascota, una rata topo llamada Bessie, de cuando tuvimos que sacrificarla. En el cuartel general te envidian. Te echaste una buena siesta y tus conocidos hace mucho que desaparecieron. Espera, todo tiene un lado bueno. Si un humano del ferrocarril mete la pata, pone en peligro a sus amigos y seres queridos. Tú no corres ese peligro. ¿Estás diciendo que perder a mi hijo fue algo bueno? Dios, no quería decir eso. Si la iglesia se ve comprometida y los cazasins nos pisan los talones, al menos no pones en peligro a más gente. Eso es todo. A mí me da igual. Soy un synth. Al menos eso dicen. Así que, en realidad, no tengo nada que perder. Para Glory, para mí y para los demás, es más fácil dedicarnos a la causa. ¿Esperas que me crea eso? ¿Por qué no? Fui uno de los primeros en recibir un reinicio craneal y fue una experiencia muy educativa para todos. Me hace ser peculiar y divertido. Como viajamos juntos, quiero que tengas esto. Es mi código de anulación.
Si alguna vez necesitas saber algo sobre el instituto, léemelo. Si esperas que te crea, necesito pruebas. Vale, me has pillado. No hay quien te engañe, ¿eh? No es personal, miento a todo el mundo. A lo mejor no soy más que otro humano con gente en casa a la que quiere proteger. O a lo mejor no. Bueno, para mí eres una buena persona. O lo que sea que eres. Quiero... Si te crees algo, créete esto. Puedes contar conmigo, ahora y siempre. Ese código que te he dado es una certeza. No puedes confiar en todo el mundo. Aunque alguien parezca sincero, podría ser un sustituto synth que trabaja para el instituto. El problema es reconocer el 90% de las veces que la gente es honesta y el 10% de las veces que te están timando.